Bienvenidos a esta tertulia que es la vigilia electoral. Nos proponemos pasar 4 horas junto con ustedes para despedir esta bulliciosa campaña electoral que culmina en este 14 de mayo y darle advenimiento también al periodo de reflexión que continúa mañana 15 y en las primeras horas del día 16, cuando se supone que unos 2.400.000 dominicanos aproximadamente acudirán realmente a las urnas para depositar sus votos y escoger a las autoridades nacionales para el periodo 1990-1994. Esta es una tertulia, siéntanse como en su casa, bienvenidos todos, pónganse cómodos porque vamos a tener aquí de todo un poco esta noche. Tenemos, por supuesto, las semblanzas biográficas de los candidatos presidenciales, tenemos también mensajes de los candidatos a la presidencia de la República, un panel con destacadísimos, los más destacados profesionales de las ciencias sociales en el país, y asimismo también tendremos algunas entrevistas, reportajes y reportes de lo que ha sido este último día de la campaña electoral, tanto en la capital como en las principales ciudades del país. Pero como los paneles necesitan presentación, nosotros vamos a comenzar por esta ala. Está el profesor Rubén Silié, sociólogo, Pedro Catrén, abogado y politólogo, Ramonina Brea, socióloga, el doctor Julio Brea Franco, abogado y politólogo, y Adriano Miguel Tejada, politólogo y además colega nuestro, director de la información. Bueno, en esta salita estamos Isis Duarte, socióloga, Flavio Darío Espinal, politólogo, también abogado de los tribunales de la República, José del Castillo, sociólogo, Rubén Wilfredo Lozano, sociólogo, y el politólogo Milton Ray Guevara. Y estamos aquí en esta parte para empezar ya esta tertulia, este trabajo de análisis, de conversación sobre el proceso electoral. Bueno, y de inmediato, para que arranquemos inmediatamente, vamos a ver un reportaje, un buen reportaje sobre lo que han sido los procesos electorales en la República Dominicana a partir del año de 1962, porque la democracia dominicana sigue siendo muy joven todavía, con sus interrupciones, con sus altas y bajas, pero la historia de nosotros en términos electorales, en términos democráticos, la contemporánea, hay que escribirla a partir de 1962. Virginia Álvarez, periodista invitada para este programa, tiene a su cargo presentarnos el proceso democrático electoral dominicano 1962-1990. Durante 3 décadas, el pueblo dominicano vio sus derechos políticos totalmente restringidos bajo la férrea dictadura militar del generalísimo Trujillo. Pero luego de su derrocamiento el 30 de mayo del 61 y transcurrido un tiempo de consolidación de las fuerzas vivas de la nación dominicana, los partidos que se movían clandestinamente en el país o en el exterior se hacen públicos y emergen otros. Las primeras elecciones libres tras la caída de la dictadura se celebran el 20 de febrero de 1962, auspiciadas por un Consejo de Estado. Con casi un 60% de los votos, 59.1, es electo presidente Juan Bosch por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, constituido durante la dictadura por un grupo de exiliados políticos que se refugiaban en otros países caribeños y centroamericanos. Su más fuerte contendor, Viriato Fiallo, por la Unión Cívica Nacional, UCN, obtuvo el 29.8% de los votos. La suma de votantes en ese certamen ascendió a 1.063.497 votos. Con el médico segundo Armando González Tamayo como vicepresidente, Bosch inicia su gobierno, cuyo programa ofrecía repartición de tierras entre los campesinos, creación de cooperativas ganaderas y pesqueras, reformas al sistema fiscal, sanciones al enriquecimiento ilícito y elaboración de un nuevo código de trabajo. Sin embargo, 7 meses después de asumir el gobierno, Bosch es derrocado por un golpe militar, iniciándose en el país una lucha por la vuelta a la constitucionalidad del 63, que deviene en la guerra civil del 65, cuyo curso es determinado por las fuerzas interventoras norteamericanas. Las próximas elecciones, bajo el gobierno provisional de Héctor García Godoy,
se celebran el 1 de junio de 1966, aún el país intervenido militarmente por tropas extranjeras. Los principales contrincantes son Joaquín Balaguer junto a Augusto Lora por el Partido Reformista y Juan Bosch junto a Antonio Guzmán por el PRD. El Partido Reformista se impone al PRD 769.265 votos, 56.5%, contra 525.230, equivalentes al 36.8%. En 1970 vuelve a ser electo Joaquín Balaguer presidente de la República en unas elecciones de poca contingencia. Su principal adversario en la justa fue Augusto Lora, quien hasta entonces había compartido la vicepresidencia con Balaguer y quien, frente a la inminencia del certamen, forma el Movimiento de Integración Democrática Antireeleccionista, MIDA. Durante los años que transcurren desde el 66 hasta el 72, República Dominicana vivió un periodo de cruento desasosiego. Diariamente la prensa nacional se hacía eco de los estragos que causara la banda o frente de la juventud antiterrorista y anticomunista que tiñó páginas de nuestra historia con la sangre de jóvenes dominicanos. Las fuerzas de izquierda pugnaban, aún con acciones violentas, por un profundo cambio socioeconómico, mientras que el PRD cuestionaba la legitimidad del gobierno de Balaguer, alegando que las elecciones del 66 habían sido fraudulentas y determinadas por las fuerzas interventoras aún presentes hasta ese momento en el país. En tal sentido, llegados los comicios del 70, el PRD se abstiene de participar. Balaguer obtiene el 52.8% de los votos, mientras que Augusto Lora logra el 20.4% de un total de 1.238.205 sufragantes. Para 1973, la oposición en general se dispone a recorrer el camino electoral. 15 partidos, tanto de derecha, de centro como de izquierda, buscan en una coalición oponerse electoralmente a Joaquín Balaguer. En tanto, se agudiza la crisis en el PRD y culmina con la salida del mismo de su líder histórico, el profesor Juan Bosch. Las elecciones de 1974 arriban con un fuerte apoyo de las fuerzas militares a la candidatura reeleccionista de Balaguer, quien aspiraba a su tercer periodo de gobierno, mientras el Acuerdo de Santiago, con una boleta presidencial encabezada por Antonio Guzmán Fernández y Wessing y Wessing, sufría una dura represión, produciéndose finalmente su retiro del proceso electoral. Así, las elecciones del 74 se celebran con la única participación del Partido Reformista y el pequeño Partido Demócrata Popular, PDP, del contralmirante retirado Luis Homero Lajara Burgos. De un cómputo oficial de 1.113.419 votantes, el 84.7% favorece a Balaguer, mientras que el restante 15.3% favorece a Lajara Burgos. Empero, la realidad, indican los periódicos de la época, es que hubo una enorme abstención y que el cómputo nunca se completó. 12 partidos concurren a las elecciones de 1978. El Partido Reformista es encabezado por Balaguer, acompañado por Carlos Goico Morales. El PRD lleva en la candidatura presidencial al hacendado Antonio Guzmán Fernández y en la vicepresidencial a Jacobo Masluta. Una comisión de la Organización de Estados Americanos, integrada por los expresidentes Galo Plaza, de Ecuador, Misael Pastrana Borrero, de Colombia, y Julio César Montenegro, observó el desarrollo de las elecciones. Aunque el reformista contara con el apoyo militar y oficial, el PRD se perfilaba como ganador de estos comicios. En efecto, iniciado el conteo en la prima noche del 16 de mayo, la tendencia del mismo así lo indicaba. El desarrollo de las votaciones había transcurrido con cierta tranquilidad, no obstante que al final del día sucedieran algunas anormalidades en las mesas electorales custodiadas por fuerzas militares que impedían el acceso de la prensa hasta ellas. A las 12 de la noche, las fuerzas militares irrumpieron en la Junta Central Electoral y un poco más tarde en la del Distrito Nacional, suspendiendo tanto el conteo como la transmisión radial y televisiva del mismo. El pueblo dominicano se queda atónito frente a los hechos y en lo inmediato empezó a fluir hacia los medios de comunicación la expresión de las fuerzas organizadas de la nación proclamando el respeto de la voluntad popular.
de un total de 2.283.784 electores, 856.084 depositan su voto a favor del Partido Blanco, es decir, el 51.7%, para derrocar a Balaguer, quien buscaba su cuarto periodo de gobierno y quien obtuvo 698.273 votos, es decir, el 42.2%. No obstante, los resultados electorales se vieron afectados en virtud del fallo histórico emitido por la Junta Central Electoral y mediante el cual el PRD era despojado de 4 senadurías que el Partido Reformista reclamó para sí en virtud de un supuesto trastrueque o dislocamiento de los listados de votantes. Son estas las primeras elecciones en las que Juan Bosch participa con el Partido de la Liberación Dominicana, el cual obtiene tan solo 18.375 votos, el 1.1% de los mismos. En estas elecciones participan otras fuerzas como la Unión Cívica Nacional, el MIDA, el PQD, el Movimiento de Conciliación Nacional y el Partido Comunista Dominicano, PCD. En el haber político de la gestión del primer gobierno PRDista de Guzmán Fernández, se destaca la democratización de las instancias políticas y la libertad de expresión y difusión del pensamiento, así como la despolitización de las Fuerzas Armadas. En 1982, el triunfo nuevamente del PRD fue claro, esta vez con el abogado santiaguero Salvador Jorge Blanco como presidente y el comerciante Manuel Fernández Mármol como vicepresidente, y quienes obtienen 854.868 sufragios, es decir, el 46.100% del total, mientras que Balaguer, junto a Fernando Álvarez Bogar, por el Partido Reformista, computan el 36.6% con 669.179 votos. El PLD obtiene 179.849 sufragios en estas segundas elecciones, en la que participa para alcanzar el 9.8% del total de los votos, que contra el 1.1% alcanzado en la anterior, significaba un crecimiento superior al 900%. Estas elecciones del 82 se caracterizan no solo por el surgimiento de una tercera fuerza creciente, sino que también por la participación de la izquierda en un bloque denominado Izquierda Unida y otro Unidad Socialista, los cuales registran 33.731 sufragios. Tras el triunfo de Jorge Blanco y 40 días antes de efectuarse el traspaso de mando, el presidente Antonio Guzmán Fernández se quita la vida en su despacho del Palacio Nacional. No entendió entonces el pueblo dominicano cuáles durezas y crueldades llevaron al simpático y campechano presidente Guzmán a privarse de la vida. No había transcurrido el primer año del segundo gobierno Blanco cuando a comienzos del 83 muere Fernández Mármol, quedando el país desde entonces y por todo el periodo gubernamental sin vicepresidente. El resquebrajamiento del PRD se hace evidente no solo en las disputas internas del partido, sino que afloran a las instancias políticas, como sucedió en el caso del Congreso Nacional, que dejó de funcionar por casi 2 meses cuando finalmente el PRD no se ponía de acuerdo en busca del predominio de sus tendencias. Pasaban los 8 años de desgaste y descomposición en el poder. Así se aproximan los comicios electorales del 1986, y el Partido Reformista se organiza en torno a su campaña, que esta vez es dirigida por el licenciado Fernando Álvarez Bogar. El Reformista se enfrenta a 6 contendores, pero con su principal adversario, el PRD, debilitado tanto por el deterioro institucional oficial como por la incapacidad del partido a unificarse y organizarse. Aún habiendo confesado públicamente su ceguera, Balaguer es electo nuevamente presidente de la República junto al empresario Carlos Morales Troncoso, obteniendo el 41% de los sufragios, es decir, 874.453 votos. La boleta del PRD, encabezada por Jacobo Masluta y Nicolás Vargas, acumula 833.837 votos para obtener el 39.4% de las votaciones. El PLD obtiene 387.881 votos, el 18.4% de los electores, ocupando la candidatura presidencial y vicepresidencial respectivamente, Juan Bosch y José Joaquín Vido Medina,
duplicando su votación anterior. En esas elecciones, los electores dominicanos, 3.039.347 inscritos en el registro electoral, estrenan la boleta única y en ella figuran, además del reformista, el PRD y el PLD, la Fuerza Nacional Progresista, el Partido Comunista Dominicano, el Partido Democrático Nacionalista y el Partido Popular Cristiano. En 1990, al iniciarse la última década del siglo XX, República Dominicana se aboca a sus octavas elecciones luego de la caída de la dictadura trujillista. 18 partidos, integrando 8 candidaturas nacionales y numerosos movimientos independientes que postulan candidaturas congresionales y municipales, se disputan los votos de más de 3.200.000 electores inscritos en el registro electoral. Virginia Álvarez, en vigilia electoral. El doctor Roberto Saladín es el hijo único del matrimonio de los señores Bienvenido Saladín y Altagracia Celín. Nació un 23 de julio del año 1936 en esta ciudad. Sus familiares, desde muy pequeño, lo definían como un niño muy tranquilo, amante de la música, especialmente de la clásica y sobre todo de las letras. Roberto era un niño muy tranquilo, muy dulce y muy estudioso. La mayor parte del tiempo le gustaba más estar en la casa leyendo que salir con los amigos, aunque también le gustaba mucho practicar deportes. Él era muy respetuoso y muy cariñoso con todos nosotros, con sus abuelos, a quien él quería mucho, y en las lecturas siempre estaba leyendo la Biblia. Y yo una vez le pregunté, ¿por qué tú lees tanto la Biblia, Roberto? Entonces él me dijo, es que es la fuente de la sabiduría, de ahí parte todo. Roberto Bernardo Saladín realizó sus estudios primarios en el Colegio Santa Ana y los secundarios en el Santo Tomás. Graduado de bachiller, ingresó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde obtuvo el título de doctor en Derecho en el año 1962. Luego hizo especialidades en asuntos internacionales en la Universidad Libre de Berlín Occidental y en el Instituto de Altos Estudios de París. El doctor Roberto Saladín participó en importantes seminarios internacionales que contribuyeron con su desarrollo profesional, entre los cuales se destacan el curso sobre promoción comercial de exportación en Tokio, becado por el gobierno, y el seminario sobre banca moderna, auspiciado por la Federación Latinoamericana de Bancos de Guatemala. Entre 1970 y 1976, ostentó las cátedras de Relaciones Internacionales y de Derecho Comercial en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego estudió inglés, francés y alemán, lo que le permitió ser contratado como intérprete de textos jurídicos en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Dotado de una vasta formación profesional, comenzó a ejercer su carrera como abogado notario público e intérprete de prestigiosas firmas. Luego pasó a la Inspectoría General de la Sección Fiscalizadora de los Ingenios del Estado, de la Contraloría de la República y notario público del gobierno nombrado por la Suprema Corte de Justicia. Sus cualidades de hombre honrado y responsable en el desempeño de sus funciones públicas lo llevaron a ocupar importantes cargos como secretario de Estado de Finanzas y gobernador del Banco Central de la República. Sus amplias relaciones con organismos internacionales le permitieron desempeñar cargos como agregado comercial en la República de Alemania. Desde su salida de la gobernación del Banco Central, el doctor Roberto Saladín ha sido un duro crítico de la política económica del presidente Balaguer. Durante su paso por las empresas del Estado, Saladín recibió entero crédito del presidente Balaguer
por lo que fue designado para representar el gobierno en varios acuerdos internacionales, tales como jefe de la delegación que renegoció la deuda externa del país con Venezuela, de la representación de la Asamblea Extraordinaria de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional. El doctor Roberto Saladín contrajo matrimonio con la señora Bertanín, los cuales procrearon una hermosa familia de 6 hijos, Giovanca, Christopher, Roberto, Horacio, Pedro Julián y Berta, los cuales viven fuera del país, excepto Pedro Julián y su pequeño Robertico. A pesar de sus compromisos políticos, el doctor Roberto Saladín distribuye su escaso tiempo para compartir en su hogar, y en sus conversaciones familiares con sus hijos y su esposa, siempre pone de manifiesto su carácter de hombre amable y cortés, mientras que con el público es deferente y majestuoso. Después de haber acumulado una gran experiencia en el manejo de los asuntos del Estado, dotado de una reputada formación profesional e intelectual, decidió aceptar la candidatura presidencial por un grupo de partidos emergentes y competir en el torneo electoral del próximo 16 de mayo. El doctor Roberto Saladín realiza extensas sesiones de trabajo como fruto de su campaña proselitista. Sostiene su convicción de que el país necesita un presidente joven con innovadoras ideas y que sea capaz de enfrentar con energía y responsabilidad la crisis en que se encuentra inmerso el país y la sociedad dominicana. Su esposa lo define como un hombre leal, cariñoso, comprensivo y sobre todo responsable. Destacó el amplio apoyo que como esposa ha recibido de él, lo que consideró como su principal carta credencial que lo constituye en un hombre ideal. El Roberto Saladín del hogar es el buen esposo, el buen padre, es el hombre preocupado por todo lo que acontece en su casa, con su familia, que nunca tiene mucho tiempo para estar en la casa, puesto que, como él bien dice, siempre le ha tocado cargar pesado en la vida. Y eso pues ha hecho que siempre tenga grandes responsabilidades sobre sus hombros, lo cual lo ha mantenido un poco alejado de la casa en ocasiones, pero cuando está en ella, realmente uno siente que tiene un compañero, un esposo, y que hay un padre en el hogar. Aún en estos agitados tiempos de tensión política, el doctor Roberto Saladín abre una pequeña brecha para realizar algunas tareas hogareñas y platicar con su familia sobre algún tema jocoso. Hoy, el doctor Roberto Saladín cuenta con 54 años, porque cree en el cambio, en que el pueblo dominicano se merece una mejor suerte, se apresta a participar en los comicios que se celebrarán pasado mañana. José Tomás Paulino, en Vigilia Electoral. Campestre y sencillo de Río Verde, La Vega, nació un 30 de junio de 1909 uno de los hombres que marcarían la historia de la literatura y la política dominicana durante el siglo XX. El hijo de José Bosch Subirat, un albañil español, y de Ángela Gaviño, se convertiría en uno de los grandes intérpretes de la realidad social dominicana. Durante su infancia discurren años de inestabilidad y revoluciones. En 1911, Ramón Cáceres es asesinado en Santo Domingo
estalla la Revolución Mexicana en 1913, la Primera Guerra Mundial en 1914. Se realiza la primera intervención militar norteamericana en 1916 y en 1917 triunfa la primera revolución socialista en el mundo. Bosch relata que el ambiente familiar, donde los libros tenían lugar preferencial y las discusiones y testimonios de lo que acontecía en el país formaba parte de la tertulia cotidiana, más el contacto directo con la miseria del entorno, lo marcaron para toda la vida y sería fuente de su obra literaria. El recuerdo de la pobreza de los campesinos que vivían por allí, en Río Verde, en el mismo Río Verde y en la cercanía de Río Verde. Y la pobreza de los niños. Yo me comparaba con los niños de esas casas que eran en realidad bohíos, tal como los llamaban los indígenas. Eso influyó mucho en mi vida. Cuando estalló la crisis económica de 1920, reduciendo el precio del azúcar de $22 el quintal a menos de un dólar, Bosch, como miles de jóvenes dominicanos, se vio forzado a abandonar la escuela y trabajar. Fueron los tiempos en que trabajó en las casas comerciales Lavandero, Ramón Corripio y Fongamundi. Coincidiendo con la llegada al poder de Rafael Leonidas Trujillo, Bosch inició públicamente su vida literaria, publicando en 1931 poemas en el Listín Diario y en 1932 su primer cuento, La Mujer. En 1933, junto con un grupo de escritores dominicanos, forman lo que hoy se conoce en la historia de la literatura dominicana como La Cueva. La Cueva fue un centro intelectual muy, muy interesante y muy estimulante. Allí se presentaba Manuel del Cabral, Junito, que era como le decíamos entonces, Ramón Marrero, Ariski, iban hasta Andrés Requena, por ejemplo, que después fue muerto en Nueva York por la dictadura de Trujillo. De ahí en adelante, su carrera literaria no se detendría. En 1933 publicó Camino Real, en 1935 Indios, Apuntes Históricos, en 1936 La Mañosa, una de sus obras cumbres. En 1935 se casó con Isabel García Aguiar, con quien procreó a Carolina y León Bosch García. Ocupó funciones burocráticas durante el gobierno de Trujillo y cuando se enteró de que éste planeaba nombrarlo diputado, inició su exilio, viajando con su familia a Puerto Rico, donde fue contratado para dirigir la recopilación de las obras completas de Eugenio María de Hosto, lectura que le permitió, según dice, nacer de nuevo, porque pudo conocer qué fuerzas mueven el alma de un hombre consagrado al servicio de los demás. Y fue entonces cuando inició lo que nunca pensó: convertirse en político a instancia de Enrique Cotubanamá Enríquez. En Puerto Rico, pues me planteó eso, de que era necesario organizar un partido político, y él le daba el nombre de Partido Revolucionario Dominicano, para luchar contra la dictadura de Trujillo. Yo le dije que yo no tenía condiciones para eso, yo no sabía nada de política, pero que había otros dominicanos en el exilio que sí podían hacerlo. Y salí para Cuba. Cuando llegué al puerto de La Habana, porque en esa época no se usaban aviones para viajar de Puerto Rico a Cuba, ni mucho menos, allí estaba esperándome ese doctor Enrique Cotubanamá Enríquez, el médico que me había pedido que lo ayudara, que organizáramos el Partido Revolucionario Dominicano. En Cuba, donde permaneció exiliado largo tiempo, enriqueció su producción literaria y obtuvo varios premios y el reconocimiento en toda Hispanoamérica de su obra. Es la época también de organización del PRD
y de viajes por todo el continente, estableciendo contactos políticos con figuras de primera magnitud para derrocar a Trujillo. En 1943 se casó con Carmen Quidielo, su compañera inseparable, en La Habana, Cuba. El poeta Nicolás Guillén fue testigo de la boda y de esta unión nacieron posteriormente Patricio y Bárbara Bosch. 1947 fue el año de Cayo Confites, la fracasada expedición contra Trujillo que dirigió junto a Juan Isidro Jiménez Grullón, Juan Rodríguez, Leo Vigildo Cuello y Ángel Morales. La expedición, interceptada por fragatas de la Marina de Guerra cubana, cuando navegaba en alta mar rumbo a la República Dominicana, estaba compuesta de 400 hombres. En 1948, Bosch se convirtió en asistente del presidente de Cuba, Prioso Carras, mientras que en 1949, un grupo de héroes dominicanos desembarcaban en Luperón en otro fallido intento de derrocar a Trujillo. Durante la década del 50, en que fue derrocado Prioso Carras, tuvo que salir de Cuba y establecerse en Costa Rica. Luego vivió en Bolivia y posteriormente Chile, donde inició amistad con Salvador Allende, mientras continuaba los trabajos del PRD, así como su producción literaria. 1961 marcó el fin de la tiranía de Trujillo y el año en que llegaron Ángel Miolán, Nicolás Silva y Ramón Castillo para iniciar los trabajos del PRD en el país. Tras 24 años de exilio, Bosch volvió al país en octubre de 1961, siendo casi un desconocido para el pueblo, puesto que sus libros no circulaban en el país durante la era trujillista. Con profundos conocimientos acerca de los problemas nacionales, Bosch utilizó como instrumento la radio para explicar en lenguaje sencillo los problemas dominicanos. En los años del inicio de la Revolución Cubana y el espanto que causaba toda vinculación con Fidel Castro, fue acusado de comunista, sosteniendo un histórico debate televisivo con el sacerdote Láutico García, quien ahora, 28 años después, afirma no creer que Bosch fuese comunista ni que habría de temerle a un gobierno presidido por este. Bosch fue elegido presidente de la República el 20 de diciembre de 1962, obteniendo el 59% de los votos, mientras que la Unión Cívica Nacional el 30%. Su efímero gobierno se caracterizó por la honestidad y por permitir el pleno ejercicio de la democracia en un país que empezaba a aprender a vivir en libertad. Fue derrocado en septiembre de 1963 por una alianza de sectores militares, económicos y miembros de la misión militar norteamericana, iniciando un nuevo exilio durante el cual produjo obras como El Oro y la Paz, Bolívar y la Guerra Social y Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana. Carmen Quidielo, la esposa inseparable, define a Bosch y explica cómo en medio del fragor político, Bosch hace espacio para el trabajo intelectual. Él en realidad le hace rendir el valor que tiene cada minuto, tanto en leer, tanto en escribir, tanto inclusive en concentrarse en un cuadro. Le da un valor absoluto a cada momento. Y eso le permite enriquecerse y enriquecer el ambiente que él maneja, ¿verdad? Por eso ha podido escribir una obra tan vasta. En medio de la inestabilidad política que produjo el fracasado primer intento de vida democrática, estalló la guerra civil el 24 de abril de 1965, clamando por la vuelta a la constitucionalidad y el retorno de Bosch a la presidencia y ocasionando la segunda intervención norteamericana en el país. Juan Bosch regresó al país en 1965, días después que Héctor García Godoy fuese nombrado presidente provisional. Aduciendo la falta de garantías para su vida, realizó una campaña electoral sin salir de su casa, apoyándose de nuevo en alocuciones radiales. El 1 de junio de 1966, se enfrenta en las urnas al doctor Joaquín Balaguer, con quien ha compartido los avatares de la historia política durante 3 décadas. Balaguer, candidato del entonces Partido Reformista, registró el 56% de la votación y Bosch solo el 37%,
como candidato del PRD. Poco después, parte hacia España, donde escribió Composición Social Dominicana, de Cristóbal Colón a Fidel Castro y el pentagonismo, sustituto del imperialismo. En 1970, regresa al país y decide no presentarse a las elecciones, causando descontento entre sus seguidores. Balaguer obtiene el 53% de los votos. Los desacuerdos dentro del PRD se expresan en conflicto con el secretario general José Francisco Peña Gómez y culminan con la crisis suscitada por el desembarco guerrillero del coronel Francisco Camaño de Ñó en febrero de 1973. Bosch sale del PRD en noviembre de ese mismo año, causando desconcierto. Pocos pudieron entender la devoción del profesor Bosch por la disciplina y el orden en un PRD caracterizado por el populismo. Nunca me sentí incomprendido por el pueblo, al revés. Los que no me comprendían eran la gente de la llamada clase media, es decir, profesionales que también hacían política, como los miembros de la Unión Cívica, por ejemplo, y de los partidos de izquierda que tampoco comprendían las cosas que yo decía. No, entre ellos el Partido Comunista Dominicano, que llegaron algunos de sus dirigentes a considerarme un fascista. Diciembre de 1973 marca la fecha de fundación del Partido de la Liberación Dominicana, organización que tomó como lema servir al partido para servir al pueblo, y al que Bosch definió como un partido disciplinado. En 1978, Bosch vuelve al camino electoral por primera vez como candidato presidencial del PLD para obtener solo 18.000 votos, que en 1982 llegan a 180.000 para duplicarse en 1986 con 387.000 votos. Ahora, por cuarta vez como candidato a la presidencia por el PLD, Bosch encabeza todas las encuestas, logrando concitar un amplio apoyo, especialmente entre la juventud y la clase media. Maestro de dos generaciones políticas, a casi 81 años, enfrenta eufórico y confiado lo que parece será su última batalla electoral. Ana Mitila Lora, en Vigilia Electoral. Joaquín Balaguer Ricardo nació el 1 de septiembre de 1906 en Navarrete, una localidad de Santiago. Según el propio Balaguer, han existido contradicciones sobre esta fecha. Lidia, su hermana mayor, registró en sus apuntes que el nacimiento del estadista y hombre de letras fue en 1907 y atribuye el supuesto error a que la declaración fue tardía. Es el cuarto hijo, único varón de 8 hermanos de la familia Balaguer Ricardo. Se le consideró el niño mimado de esta familia. Fueron sus padres don Joaquín Balaguer Lespier, de ascendencia catalana, y doña Celia Ricardo. Balaguer fue un aficionado desde pequeño a la monta de caballos. Este ha expresado también que disfrutó plenamente de la naturaleza durante su niñez. Empezó sus primeros estudios en Puerto Plata y sus cursos intermedios los realizó en la Escuela Paraguay de la ciudad de Santiago. En su vida de romance, Balaguer recuerda a Fila Franco y Franco, su compañera de aulas. A ella dedicó versos en una de sus obras cumbres de la poesía, Salmos Paganos. Dice que todavía recuerda a Fila con la tristeza de los olvidos irrevocables. Sus primeras apariciones en mítines se registran para los años 1916-1924, durante la primera intervención norteamericana. Completó sus estudios de bachiller en filosofía y letras el 6 de agosto de 1924 en la Escuela Normal Teórica de Santiago, y el 8 de enero de 1929 recibió el título de licenciado en Derecho
en la entonces Universidad de Santo Domingo. Posteriormente se especializó en la Universidad de Sorbona en París. Fue un aficionado a la novela y la literatura en general. Dentro de sus obras cumbres se citan Guía emocional de la ciudad romántica, en la que escribe a la ciudad, las mujeres y las flores, Claro de luna, El Cristo de la Libertad, El Centinela de la Frontera, Los Carpinteros, La Isla al Revés y su última, Memorias de un cortesano de la era de Trujillo. Su carrera política se inicia en 1930 en la región noroeste durante un recorrido de adeptos a Trujillo, el hombre que gobernó autocráticamente la nación por más de 30 años. Balaguer puso su historia y su poesía al servicio del culto a Trujillo. En la década del 40 ocupó el cargo de ministro plenipotenciario en Bogotá, Colombia. Luego embajador en México en 1950, año en que también sirvió como secretario de Educación. Dirigió esta cartera hasta 1953, año en que pasó a dirigir la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 1956 ocupó el cargo de secretario de Estado de la Presidencia. Su primera postulación fue a vicepresidente de la República en la farsa electoral organizada bajo la dictadura de Trujillo en 1957, en la que naturalmente resultó electo en la fórmula presidencial encabezada por el hermano del tirano Héctor Bienvenido Trujillo. Cuando el cerco internacional y la resistencia interna amenazaban a la dictadura, Trujillo hizo renunciar a la presidencia a su hermano en 1960, lo que permitió que Balaguer asumiera la primera magistratura como parte de un esfuerzo por simular que el trujillismo estaba abandonando el poder. Es así como el ajusticiamiento de Trujillo, el 30 de mayo de 1961, encuentra al doctor Balaguer en la presidencia de la República. A él tocó iniciar el proceso de democratización. Fue una época de incertidumbres y de inestabilidad política y fue obligado a renunciar como presidente y a salir del país el 8 de marzo de 1962 con destino a Puerto Rico. El destierro allí fue hasta 1965, año en que se produce la guerra civil que recientemente cumplió un cuarto de siglo. Fue presionado a abandonar la isla de Puerto Rico luego que las autoridades dominicanas alegaran que su presencia allí constituía un peligro para la paz dominicana. Pasó entonces a la ciudad de Nueva Orleans y más tarde a Nueva York, donde funda el Partido Reformista, organización de la que ha sido líder absoluto. Entró al país al ocurrir la muerte de su madre, doña Celia, bajo un permiso especial, y desafiando a las autoridades se negó a salir y lanzó sus aspiraciones en los comicios de 1966. Así asume al poder por segunda vez. Es en esta fecha que inicia el período de los 12 años. Pues fue reelecto en 1970 y 1974 bajo un clima que los opositores estimaban inadecuado para participar en elecciones. Fue una época de dinamismo en la economía y de dura represión que por momentos dio al traste con las libertades públicas y políticas. Esta fue de las causas de su derrota electoral en 1978 frente al Partido Revolucionario Dominicano. Balaguer se presentó a las elecciones de 1982 y fue derrotado por el doctor Salvador Jorge Blanco del Partido Revolucionario Dominicano. En este periodo, Balaguer fusionó su partido con el Revolucionario Social Cristiano y nace el Partido Reformista Social Cristiano. Ya ciego y a los 80 años de edad, retornó nueva vez al poder al ganar por estrecho margen los comicios de 1986. Se le reconoce haber mantenido las libertades públicas y políticas durante este cuatrenio, caracterizado también por la mayor inflación y deterioro en la calidad de vida de los dominicanos. Pese a ello, el líder reformista decidió lanzarse al riesgo de la presente campaña electoral con miras a buscar lo que sería su sexto periodo de gobierno. Junto a Buenaventura Báez, Balaguer es el único en lograr ocupar 5 veces la primera magistratura del Estado en la historia de la nación dominicana. En vigilia electoral, Carlos Julio Félix. Bueno, después de esta larga, casi larga pausa, en que vimos cómo andan las cosas por Villa Altagracia, por San Pedro de Macorís, por aquí, por allá, y además que pausa que aprovechamos para discutir entre nosotros como nos correspondía. Lo que vamos a repetir ahora para ustedes. Seguimos hablando de la polarización que había planteado Julio Brea Franco como una posibilidad en este proceso electoral. Sí, pero yo quiero matizar. ¿Quieres matizar? No, vamos a plantear porque fue un decir. Es decir, las preferencias electorales
a la luz de las encuestas que se han estado realizando, se nuclean predominantemente, pero no únicamente, alrededor de dos pivotes. Es decir, hay una distribución binaria, vamos a decir así, hacia dos lugares predominantemente, pero no únicamente. Entonces, la crisis del sistema de partidos, no hay solución de continuidad, es decir, no es que una etapa, obviamente, es un proceso. No es que una cosa termina ahora e inmediatamente comienza algo nuevo, sino que va transmutándose paulatinamente. Esa crisis del sistema de partido que ha ido de una configuración bipartidista a una configuración de pluralismo moderado o multipolar ha ido lentamente, que se inicia básicamente con la ascendencia del PLD en el año 1982, en el 86, que se consolida aún más y que ahora presenta precisamente a un PRD otrora unido, ahora escindido básicamente, ¿no? O con un desprendimiento, y el reformismo y el PLDismo. Es decir, ese es el cuadro de las opciones que fundamentalmente se nos presentan a nivel del 90. Pero no es que va a ser una bipolaridad al estilo de las que hemos tenido en los pasados procesos y que José del Castillo hacía referencia cuando hacía el introito del pasado electoral nuestro. Bueno, pero hay una forma que se puede ver muy fácilmente. Van a votar 3.350.000 aproximadamente. 3.275.000. Ok. Teóricamente. Sí, claro. 2.5 millones, 2.300.000 podría ser, 2.200.000. Tú lo bajas casi al 50% entonces. No. Ya le calculamos el 30% menos porque... Ok, 2.350.000, vamos a partir la diferencia, 2.350.000. Está bien. Eso significa que nadie va a romper la barrera de los 900.000 votos. Podría ser. Solamente lo ha sacado Balaguer en el conteo de 74, que es un conteo que hay muchas dudas de si fue conteo o no fue. Por supuesto, Héctor Trujillo sacó 2 veces 1 millón de votos contra 0 de los contrarios. Y su principal contendiente fue el contralmirante Las Araburgo. Las Araburgo, exactamente. En entonces, sí, no para hablar de polarización, alguien va a sacar 900.000 votos, si hay polarización. Si se rompe la cosa entre tres partidos, sería la única forma. Entre cuatro. Básicamente tres grandes y un cuarto. Exacto. Sería la única forma de que alguien ganara con 800. Las pasadas se ganaron con 855.000. Sí. Guzmán la ganó con la misma cantidad, 855.000 también. Uh-huh. Una polarización implicará que ahora alguien pueda llegar a los 900.000 votos. ¿Se romperá eso? Bueno, esa es la gran interrogante, fundamentalmente, que existe, porque aquí nadie se atreve a decir va a ganar de manera categórica. ¿Quién es que va a obtener el triunfo electoral? ¿Quién va a ganar? Uno de los tres. Ah, pero eso es muy fácil decirlo. No, el que más voto, Cerrada, ahora mismo parece estar muy cerrada entre dos principales candidatos, los dos dinosaurios, con un tercero empujando bastante desde abajo, aunque hay dudas de aquel lado, de si el que está empujando con ayuda del vecino o si lo está haciendo por el propio empuje histórico del... Ahora, señores, el problema... Sí. Perdón, Pedro. ¿Vamos por ahí? Yo creo que resulta muy difícil establecer un pronóstico o establecer una predicción en las ciencias sociales, más que una pronóstico que pueda contestar de manera clara quién va a ganar. Yo creo que la pregunta que había que situar ahora es las grandes tendencias que han marcado el sistema político y a partir de las cuales podemos hacer una serie de inferencias de lo que van a ser estas elecciones y lo que será el desarrollo del sistema político. Yo creo que hay un momento de transición importante que se puede marcar a dos niveles. Balaguer, en el periodo de los 12 años, desarrolló una modernización sin modernidad. Uh-huh. Es decir, Balaguer desarrolla las relaciones económicas y las relaciones sociales en nuestro país sin que el sistema político se transforme. Y por otro lado, el Partido Revolucionario Dominicano desarrolla un cambio sin progreso en la democracia. Es decir, fue un partido que fue un partido popular, pero no un partido democrático, no un partido que tenía un proyecto democrático hacia la sociedad. De modo que esas dos líneas sitúan en un momento en el cual hay una transición, un ciclo que se cierra y otro que se abre, un ciclo que en este momento
podríamos decir que se cierra con un broche de oro, porque hay una participación bastante significativa de los dos grandes líderes históricos. Yo creo que en esa perspectiva habría que situar el peso que estos líderes están jugando y que han dado un nivel de competitividad que no tenía el sistema político, por ejemplo, en las elecciones de 1986. En las elecciones de 1986 hubo una homogeneidad entre el Partido Revolucionario Dominicano desgastado y un Balaguer que no tenía mucho que ofrecer en ese momento, incluso que no hizo una gran campaña política. Hoy tenemos un sistema tal vez con muchas deficiencias en términos de electorales, pero un sistema altamente competitivo, y yo creo que ese es un hecho que fortalece la democracia. Por ejemplo, en esa relación entre líderes y movimientos, tenemos que Balaguer en este momento hay un retorno diferente de lo que fue en sus otros gobiernos. Balaguer, cuando inicia su gestión gubernamental, trata de desarrollar un tipo de legitimidad fundamentalmente basado en dos aspectos básicos: en rescatar la moralidad pública, es decir, algo que estaba muy subyacente en la cultura política dominicana, una idea de que el poder tenía que sancionar a la corrupción pública. Balaguer retoma ese problema y es lo que le da la legitimidad para su primer año de gobierno, una moralidad pública que no logra traducirse en hechos concretos, una moralidad que se traduce en un sistema de pactos, de negociaciones, retrocesos. Y otro momento de legitimidad que constituye a Balaguer es que él incluso prometió cambiar la fisonomía del dominicano. Es decir, dijo que iba a hacer a los dominicanos gordos y colorados, es decir, iba a haber una mejoría del sistema de vida, de la calidad de la vida, se iba a transformar, y hemos tenido todo lo contrario, una legitimidad inicial que se ha diluido en este momento. Sin embargo, a pesar de esa legitimidad que se ha perdido inicial, hay una vigencia, una serie de sectores sociales que siguen reproduciendo, y una sociedad, no solo los reformistas, que sigue reproduciendo en cierto modo ese sistema tradicional. Es decir, hay una mezcla entre una alternativa que quiere emerger y lo viejo que todavía toma vigencia porque no desaparece, porque esa alternativa nueva no se constituye en términos concretos, en términos reales. Yo quería retomar el asunto de la bipolarización. Bueno, pero perdóname, ¿hubo o no hubo bipolarización en el 78, en el 82 y en el 86? Vamos a ver el mapa electoral de esos tres años, lo vamos a poner consecutivamente. Perdóname, Vamos a ver si hubo bipolaridad, porque el mapa de la repartición puede indicar si hubo bipolaridad o no. Es claro que esas fueron las elecciones de 1978. Parece clarísimo que ahí hubo bipolaridad entre el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano, que ganó las elecciones. Ustedes ven las líneas blancas y las líneas rojas. Lo que se ve en un color verdecito son tres provincias, más el lago Enriquillo. Esas tres provincias fueron las que fue alterada. El resultado fue alterado. Fueron cuatro provincias. El fallo electoral, famoso fallo histórico, alteró el resultado de las elecciones. Quiero hacer un llamado de atención cuando sigan pasando los mapas sobre un fenómeno, que la gente se fije bien en los mapas. Sí, pero fíjense bien que, bueno, el fenómeno que tú vas a señalar, indícalo, porque yo me sospecho cuál es, indícalo ahora antes que se vaya. Que el Cibao vota como bloque en sentido general. Ahí votó como bloque el Cibao Central y votó blanco en el 78. Eso lo dice un cibaeño. No, hay una provincia disidente en el 62, fue La Vega, pero generalmente vota como bloque. Bueno, entonces eso fue en el año 1978. Creo que para el 82 siguió habiendo clara bipolarización electoral, aunque ya creo que entonces el Partido de la Liberación Dominicana, que pasó de 18.000 a 180.000 su votación, sacó algunos diputados, me parece que varios diputados, unos cuatro diputados creo. Y en ese mapa, ahí es ahí el resultado de 1982, vuelve a ganar el Partido Revolucionario Dominicano, y ahí el Cibao perdió un poquito la... Perdió bastante y el Cibao ahí. Votar como bloque. Ahí no votó en bloque. Esa fue el cambio. El Cibao. Pero lo que, el cambio, sí, ¿no? Lo que sí se mantiene ahí como bloque es la parte sur de la República. Y la punta este. A ver, José. Sí, claro.
Hay un detalle importante en el 82, y es justamente el papel que juegan los pequeños partidos, como el Partido Nacional de Veteranos Civiles, el MIDA y una serie de pequeñas organizaciones que le proporcionaron menos de un 1%, por ejemplo, 0.28, 0.27 en 5 provincias del Cibao, donde el PRD en términos netos obtuvo el triunfo por un 1 o un 2% frente, en el 82, frente al Partido Reformista. Sin embargo, estos partidos aliados le proporcionaron el margen suficiente e indispensable para inclinar la balanza. Y ahí se ve el peso que tienen pequeñas organizaciones políticas, si no en la determinación de la mayoría nacional, sí en la configuración de la mayoría a nivel del Senado, donde influyen determinantemente estos resultados. Y a nivel municipal, para las sindicaturas también, en el caso de Santiago. Vamos a ver entonces si aparece el mapa de 1986, que nos va a ver, nos va a mostrar cómo pasó a conformarse de rojo la mayoría de las provincias del país en ese año, dejando atrás los resultados del 78 y de 1982. Se le perdió el mapa. Ese resultado electoral en el Cibao, vamos a ver cómo se mantiene. Hay un cambio importante que se va a dar, ahí está. Ahí está la mayoría de la provincia. Ahí es donde más influyó las pequeñas alianzas, porque ahí se dio más notable que en el 82, como en muchos lugares. Por ejemplo, en Santiago, el Partido de la Liberación Dominicana gana el municipio, pero pierde la provincia. Sí, pero Juan, hay un elemento. Y se dio eso en varios lugares, sí, el PRD en algunos puntos y el Partido Reformista. Conviene señalar también aquí, en el caso del 86, es un fenómeno que se da novedoso y que posiblemente pueda verificarse en estas elecciones 90, y fueron los pactos de alianzas parciales, específicamente la alianza, la estructura con el PRD, de que apoyaban el senador y no apoyaban los diputados, o apoyaban el síndico y no apoyaban el regidor. En base a eso, se sobrepremió la configuración o la fuerza del reformismo en el Senado de la República. Exacto, o sea, aunque ganó por un 2% de la votación, sin embargo, fíjense cómo el mapa no refleja esa votación tan estrecha. Sí, es un 40, claro, ahí hay un fenómeno nuevo, Julio, es que apareció dos provincias por primera vez ganadas por el PLD, la provincia de San Pedro de Macorís y la Romana. Eso nos dice mucho también de la representatividad, cómo diferencia, ¿no?, entre un partido y otro, pues no hay una representatividad de acuerdo a los electores. Pero ese es el sistema electoral, y eso es lo que yo creo que hay que analizar, porque aquí se quiere aplicar el sistema, o se ha planteado aplicar el sistema que se utiliza en el Senado para la Cámara de Diputados, con aquello de que saber cuál es el representante que uno tiene. Precisamente es un sistema mayoritario el que se utiliza en el Senado, y con una diferencia de apenas 40.616 votos entre la opción ganadora en el 86 con relación a la segunda opción, el partido ganador obtiene 22 escaños, es decir, el 70% de del dominio del Senado. Pero, con el poder y el peso específico que tiene el Senado. Espérate, que nosotros le habíamos quitado la palabra a Rubén Filier. Óyeme, se la quitamos. Para actualizarnos un poco con los mapas y darle un pie de amigo. Ahora sí. No, pero yo me solidarizo con lo último. Voy a aprovecharme ahora que planteaba Julio Brea, en el sentido de que ya no es justo que el distrito, por ejemplo, tenga un solo senador, y que Santiago también. O sea, ese sistema debe ser verificado. En pura teoría, del origen del Senado es uno por demarcación. Seguro. Esa es la teoría del origen del Senado. Sí, Una cosa es la representatividad electoral, Cámara de Diputados, y otra cosa es la representación regional, el Senado. Sí, pero en el equilibrio. Pero es indudable que se hace totalmente desigual, ¿no?, e injusto la representatividad. Y si hablamos de representatividad, hay que insistir también en la necesidad de que los sectores que pertenecen a esas regiones se vean legítimamente representados. Yo no estoy de acuerdo con que han sido legítimamente representados hasta este momento, pero debía ser. Pero volviendo a la bipolarización, yo planteé en uno de los programas, precisamente, que al hablar de bipolarización se puede tomar en el sentido
cuantitativo. Pero, ¿de cuál bipolarización estamos hablando? Si aquí la mayoría hemos dicho que los partidos mayoritarios tienen programas parecidos y tienen un ejercicio político parecido. Claro, porque son esa sería una buena pregunta que hacernos nosotros esta noche. Es decir, ¿hasta dónde hay bipolarización? Es en términos de la cuestión cuantitativa, pero del punto de vista programático, estamos frente a cuatro partidos que no son opciones sustancialmente distintas, donde lo que diferencia esencialmente son los liderazgos de las candidaturas presidenciales, pero incluso el quehacer político interno de los partidos que están en la contienda no son tan disímiles. No, pero bueno, quizás no podríamos hacer unas afirmaciones así como tan absolutas, unas generalizaciones tan absolutas. Yo creo que independientemente de que los matices sean muy marcados o no, hay matices sustanciales entre los partidos políticos, por lo menos los cuatro principales que van a concurrir pasado mañana a las elecciones. Y yo creo que de alguna forma se refleja en los programas que presentaron. Bueno, el reformista no presentó programa. Era como decía Fran Marino en un seminario que fuimos, ha ofrecido mucho de lo mismo. Es fácil, ¿verdad? Más de lo mismo. Pero bueno, los que presentaron programa... De los cuatro, solo dos de los cuatro. Bueno, el PLD y el PRD. Y parecería que el de Jacobo Magluta, el del PRI, se quedó redactado y no presentado a la opinión pública. Pero hubo avances. Lo que pasa es que yo sostengo, Margarita, que los programas presentados tradicionalmente por nuestros partidos son simples formalismos para introducirse dentro del proceso electoral. Pero vamos a pasar al balance, a ver cuál de los partidos que ha presentado programa y que ha sido gobierno ha organizado un gobierno en función de ese programa. Para que un programa sea verdaderamente un recurso partidario, tiene que haber un ejercicio democrático al interior de ese partido. Bueno, Rubén, ahí también una cuestión. El propio Balaguer decía que la política no está exenta de un poco de demagogia, y a veces parece ser que no es un poco de demagogia, sino mucha demagogia. Y decía que lo que se ofrecía muchas veces en una campaña electoral tenía algunos límites. Él decía en aquel entonces, ya hace varios años, la moral, ¿verdad?, y el compromiso o la responsabilidad política. Pero no podemos tampoco absolutizar en el sentido de que los programas son una pura, simple y vulgar demagogia. Es decir, hay una para nosotros comprender hoy cómo los partidos estuvieron adormecidos durante tanto tiempo, ¿verdad?, durante 4 o 5 años, y hoy vemos algo insólito: la gente tirada a la calle, la gente en tono festivo hablando de lo que precisamente plantean muchos de los partidos o muchos de los líderes. Quienes vieron antes, los televidentes que vieron antes los comentarios de los simpatizantes o adherentes, estaban en el sentido común. Unos hablaban, el del Partido Reformista, de la lealtad incluso más allá de la muerte. Es decir, está haciendo en el sentido común, planteando precisamente la adhesión a un tipo de liderazgo clientelista, un tipo de liderazgo que va más allá de los programas, ciertamente, que busca un asistencialismo, busca precisamente una serie de cosas, que no llega a programas. Entonces, los otros también, en el sentido común, señalaron una serie de cosas, de manera tal que en los partidos están enarboladas, sea sobre la base de un poco o mucho de demagogia, pero tampoco puede hablarse completamente para esa capacidad de convocatoria, puede hablarse de un divorcio completo, porque no estamos viviendo tampoco una vulgar, no se puede hablar de la democracia, una vulgar mentira, ¿no? Entonces todos estaríamos participando de una vulgar mentira. Hay límites, el candidato, los programas ofrecen una serie de cosas, pero precisamente yo creo que hay que los partidos han tenido una cierta capacidad de convocatoria. El doctor Joaquín Balaguer, asumiendo constantemente, ofreciendo cuantas villas y castillas, es decir, zonas francas, elementos poblacionales, ofreciendo una serie de cosas, y concita, ¿no?, una simpatía sobre la base de esas expectativas de las personas que están acostumbradas a nuestra cultura política a recibir de un padre dador. Pero también otros partidos y otros liderazgos ofrecen una serie de cosas, y hay una conexión un poco con la realidad.
con la sociedad. En la sociedad hay una serie de demandas y los partidos han hecho, muchos de ellos han tomado algunas de esas demandas de la sociedad y la han planteado. ¿Hasta qué punto? Habría que preguntarse. Hay mucho demagogia, hay poco demagogia. Es algo, un elemento muy importante, y es este momento, y es una pregunta, una reflexión, este momento de los partidos que se han revitalizado aparentemente, casi todos nosotros hemos dicho que los partidos no representaban tanto, que el Congreso había sido esto, que los partidos se habían dormido con respecto a la sociedad, pero en este momento, ¿no?, en que los partidos parecen haberse conectado en términos con un poco de demagogia, pero conectado y suscitado este festival donde la gente va a participar, ¿se va a mantener más allá de las elecciones? Es decir, esta, ¿se va a profundizar, bueno, ese hiato? Usted está adelantando ya un poco. A ver qué va a pasar con los partidos después de las elecciones, y todavía no nos han dicho qué va a pasar en las elecciones. Yo no sé si alguno se atreverá a llevar la pelota tan caliente hasta ahí, pero eso está sobre el tapete. Si hemos preguntado si hay bipolarización o no, si va a haber, en qué medida este empuje que ha mostrado el PRD particularmente, y hoy tuvo una manifestación muy exitosa, el licenciado Magluta, una manifestación nacional, ¿en qué medida se está rompiendo esa bipolarización que ha habido en los últimos meses? Una bipolarización con una clara tendencia electoral, ¿es que se está rompiendo? Por aquel lado parece que tienen la pista caliente también. Sí, yo creo que deberíamos ir sobre ese tema. Me quiero referir a algo que decía el politólogo Pedro Catrén. Pedro ponía ciertas reservas en cuanto a la capacidad de predecir, de pronosticar en las ciencias sociales. Yo creo que sí se puede pronosticar confiablemente en las ciencias sociales y en las ciencias políticas. De hecho, a finales de marzo, en el último tercio del mes de marzo, en este país no había ninguna duda de que el puntero en las preferencias electorales era el PLD, con el profesor Juan Bosch como candidato a la presidencia, y se daba por sentado de que, de mantenerse las tendencias prevalecientes en ese momento, Juan Bosch sería presidente con el voto mayoritario el 16 de mayo. El hecho de que hoy ninguno nos atrevamos a decir quién será el presidente electo por el pueblo el 16 de mayo, ratifica que sí se puede predecir, porque el hecho de que no podamos predecirlo hoy es porque estamos conscientes de que la situación ha cambiado. Y ha cambiado, pero por lo menos quien les habla no puede decir cuánto ha cambiado, porque no he tenido acceso en los últimos días a una encuesta viva que nos dé día por día cuál es la tendencia que se ha venido manifestando con claridad en las cifras de la preferencia electoral desde que se cerraron las últimas grandes encuestas. Es decir, que sí se puede predecir, y el hecho de que hoy estemos un poco perplejos significa que yo, particularmente, junto con Juan Bolívar, en 1+1 planteé que se había mantenido, hasta el momento en que tú me hiciste la entrevista, Juan Bolívar, una polarización en la preferencia electoral de los electores dominicanos. Había una polarización. Ahora bien, en los últimos 30 días hay un hecho que no se puede desconocer. La labor política del doctor Peña Gómez ha sacudido los estamentos superiores de los dos partidos políticos que habían venido disputándose la primacía en la preferencia del electorado. Hoy por hoy, Peña Gómez es una fuerza política en el PRD que no se puede desconocer, aparentemente, y a juzgar por los sondeos, no de encuestas científicamente controladas, pero los sondeos verbales, las opiniones que uno escucha y las movilizaciones que se advierten y se pueden cuantificar en todo el territorio nacional. Es decir, Peña Gómez, de un papel recesivo, de un candidato de segunda categoría, ha pasado no al primer lugar, pero sí a la primera categoría como contendor en el proceso electoral que tendrá lugar el 16 de mayo. De hecho, la manifestación de esta tarde, convocada por el candidato Jacobo Magluta, también refleja lo que alguien decía hace un momento, de que ha habido una activación y un repunte en todos los partidos políticos. A menos que la gente fuera, la misma gente, a todas las concentraciones, mítines, marchas y caravanas, tendríamos que reconocer
el fenómeno de que la participación popular se ha activado y de que estos cuatro dirigentes, contrariamente a los papeles de los líderes que llamaríamos secundarios, como Abinader, Saladín, el doctor Castillo, estos cuatro realmente están copando la atención de todo el electorado nacional y aparentemente todavía se puede decir que el triunfo se debate entre el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano, ya que hoy por hoy, eso de que estamos ganados ahora, como publicó hoy el Partido Reformista usando las gráficas de la manifestación de ayer, o el PLD, que el profesor Bosch mismo dijo, ya estamos ganados porque la manifestación así nos permite afirmarlo. Hoy por hoy nadie está ganado y me atrevo a decir temerariamente que Peña Gómez es una seria amenaza al primero y al segundo lugar en las elecciones del 16 de mayo como se están dando las cosas hoy por hoy. Que Peña Gómez podría muy bien con el PRD estar muy cerca e inclusive tal vez en el segundo lugar como resultado de los comicios el 16 de mayo. Bueno, la pelota cayó en esta cancha, que dan la oportunidad a Víctor Rey Guevara, que hace rato que quiere darle a la bola. Sí, no, los colegas de allá han hablado de muchos temas y variados, que uno ha perdido un poco la secuencia. Pero, bueno, muy diverso. Sí, pero yo quería referirme al problema de la polarización o bipolarización. La bipolarización o la polarización de un proceso electoral no se mide por el resultado de las provincias que hayan sido ganadas por un candidato o por otro, porque son múltiples los factores que intervienen. La polarización en un régimen de escrutinio electoral mayoritario proporcional se mide por los partidos políticos con electorado suficiente como para tener una presencia importante en el escrutinio final. Y en la República Dominicana, desde el año de 1986, terminó la bipolarización política con la emergencia del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí terminó la polarización. Y ahora, cuando yo oigo hablar de polarización entre el Partido de la Liberación Dominicana, precisamente el emergente, y el Partido Reformista, yo llamo la atención sobre un hecho. El Partido Revolucionario Dominicano ha sido un partido que ha ganado 3 elecciones en la República Dominicana. El Partido Reformista ha ganado 4 elecciones. Un partido que haya ganado 3 elecciones, usted no lo puede descartar en ningún proceso electoral, porque su participación de alguna manera va a ser tan importante que va a impedir la polarización. El pueblo dominicano ha descartado la polarización. Entonces nosotros no podemos venir aquí a hablar de polarización si el pueblo dominicano ha roto la polarización de una manera en la cual, excúseme, licenciado Hernández, de una manera en la cual claramente ha dicho aquí hay una democracia pluralista, la democracia pluralista está basada en los partidos porque el Estado liberal democrático es un Estado de los partidos políticos. Lo que era la monarquía y el autoritarismo se caracterizaban precisamente por la ausencia de partidos políticos. Entonces, en este estado democrático liberal que vivimos, los partidos políticos fuertes tienen ese carácter diferenciado. ¿Por qué yo no menciono al Partido Revolucionario, ¿cómo se llama? Independiente. Porque sencillamente aquí en los procesos dominicanos, nunca, salvo al inicio del proceso electoral, un partido que se ha creado ha ganado de primer orden las elecciones. Un partido ad hoc. Exacto. Es decir que va en el proceso futuro, ya el Partido Revolucionario Independiente será también una fuerza política importante en el país. Pero ahora se está debatiendo frente a 3 partidos que tienen ya una labor de años. El Partido Revolucionario, que ha ganado 3 elecciones, el Partido Reformista, que ha ganado 4, y el PLD, que es un partido mayor de edad porque tiene 17 años. Aquí la gente habla del PLD como si fuera una cosa nueva. Y el Partido de la Liberación Dominicana tiene 17 años de trabajo político efectivo, eficiente, fecundo, que le ha permitido concitar el apoyo de amplias mayorías de la República Dominicana. Entonces, a mí que no me hablen de polarización. Vamos a hablar
de un espacio político compartido por tres grandes formaciones. Y eso me lleva, porque ustedes hablaron de todos los temas allá, hablaron hasta de la representatividad del Senado. Esto me lleva a decir lo siguiente: aquí se está hablando de un gobierno de coalición. Pero ¿cuál ha sido la práctica? O gobierno de unidad nacional, ¿cuál ha sido la práctica? Nunca han sido gobiernos en base a acuerdo de partido, sino que el partido en el gobierno se roba un dirigente de un partido, lo nombra secretario de Estado y dice, este es un gobierno de unidad nacional. Yo creo que ahora, con la nueva configuración política que hay en el país, sí se podría dar un gobierno de coalición, pero en base a los acuerdos de partido que se puedan hacer en una Cámara de Diputados sumamente fragmentada. Y yo te digo, José, que lo del Senado hay que debatirlo. ¿Tú sabes por qué te lo digo, José? Porque la idea del Senado es sencillamente la de una representación por demarcación geográfica. ¿Dónde surge el Senado? En los Estados Unidos de Norteamérica, con la Constitución del año de 1787. 50 estados, 2 senadores por cada estado. Cuando el general de Gaulle... Usted cae en la trampa a hablar del Senado también, como le estaba imputando al otro lado. No, pero yo quería hacer esa acotación, porque es frecuente oír hablar de la representatividad del Senado. Cuando el general de Gaulle quiso cambiar la estructura senatorial en Francia, con el referéndum del año de 1969, lo derrotaron. ¿Por qué? Porque esa es la esencia del Senado. Representación por demarcación geográfica, bueno, y territorial. Sí. Vamos a hacer un una pregunta, perdóname, que no quisiera quedarme con el tiro dentro de la recámara. Y es que cuando yo hablé de polarización entre el PLD y el PRD, quizás yo estoy fuera de foco o usted está fuera de foco. Hay que recordar que el PRD estuvo en receso ya dentro del periodo de pre-campaña electoral, cuando todas las fuerzas políticas se estaban moviendo y todavía había un receso del PRD por acuerdo entre sus principales dirigentes. Acuerdo de receso que fue depositado en la Junta Central Electoral y que entonces los dos partidos activos con toda su energía y con todo su aparato aceitado eran el PRD y el PLD, y se manifestó una clara tendencia que agrupaba la preferencia electoral en esas dos instituciones, y usted me perdona, ¿no? Eso es del pasado. Eso es del pasado. Eso no representa el presente. Vamos a hacer una pausa un momentito. Creo que hay que establecer muy claramente, porque creo que estamos discutiendo sobre bases diversas, sobre si hay bipolarización o no. En el año 1986 parece un concepto aquí generalizado de que no hubo bipolarización porque un tercer partido quedó con un 18%. Pero bueno, los dos primeros quedaron con el 40% y el 38%. Vamos a hacer una abstracción. Hubo bipolarización parcial. Entonces no sigamos discutiendo si hubo bipolarización. Hubo bipolarización parcial porque el tercero quedó con 20 puntos menos que el segundo. No importa, bueno, no importa. Ok, lo que buscamos es un acuerdo. No hubo una bipolarización al estilo anterior en que el tercero quedaba con el 1%. Pero ¿por qué hablar de bipolarización? Bueno, lo que hay que ver ahora es, se repite en este momento la historia del 86. Cuando decimos no hay bipolarización, quiere decir que en el 86... van a quedar los tres parejos o cuatro, uno detrás del otro, con uno o dos puntos de diferencia. O puede ser que de todas maneras, al final de la votación, como suele ocurrir en los procesos electorales, alguno de los dos de los cuatro, tiendan a perder votación a la hora del voto, porque esa es una tendencia histórica, no solamente aquí, sino en otras partes del mundo. Vamos a orientar el debate por ahí. Yo sé que Wilfredo y Isi tienen la palabra, pero se nos va a dar... Adriano Miguel Tejada, que dirige el diario La Información de Santiago y todavía tiene responsabilidad. Vamos a darle un último turno a Adriano antes que se nos vaya para Santiago. Yo quisiera nada más, en estos momentos finales, antes de irme para Santiago. Espérate, levántate. Quisiera tirar un buscapié para que se quede la discusión armada en lo que queda aquí. Se ha hablado de crisis de partido, pero los partidos siguen movilizando muchísima gente. Se ha hablado de crisis de representatividad, pero la gente pelea por los candidatos que supuestamente los van a representar en el Congreso y en la presidencia de la República.
no nos estamos ubicando nosotros a un nivel de discernimiento, de discrecionalidad, que no es percibido así por los electores. Quizás valga la pena, yo lo lamento no tener un televisor en el carro, yo no llego a esos niveles de modernidad todavía para poder seguir el programa. Está en HJB también. Ah, bueno, pues lo voy oyendo en el camino. Si no debiéramos nosotros analizar el fenómeno electoral dominicano en este rato que queda, a nivel quizás de cómo la gente ve el propio proceso, sus esperanzas, sus expectativas, si el proceso es una solución a la crisis que la gente dice que está viviendo, todo ese tipo de cosas que quizás nos pueden ayudar más que lucubrar si es bipolarización o si no es, que al fin y al cabo se va a dilucidar en un par de horas, en 48 horas, lo veremos. Muchas gracias por esta oportunidad y lamento irme para Santiago. Muchas gracias, Adriano. Vamos, antes de entrar en esta pista ya muy caliente en que vamos entrando, vamos entonces primero, antes de que, vamos a hacer un descanso un momentito y continuamos de inmediato. De ganar la selección en 1986, la perdió por 40.000 votos, creó la Convergencia Democrática posteriormente, se fajó por la candidatura presidencial en el Partido Revolucionario Dominicano, finalmente quedó con el nuevo Partido Revolucionario Institucional PRI. Vamos a ver la semblanza de Jacobo Magluta. Nací en un barrio popular de la capital y tuve mucha dificultad durante todo mi desarrollo, ¿no? Como consecuencia de que tuve que trabajar antes de cumplir los 14 años. Eso me obligó prácticamente a trabajar y estudiar todo el tiempo hasta que me gradué en la universidad. Tuve posiciones de mucha responsabilidad siendo casi un muchacho. A tu edad ya yo era jefe, por ejemplo, de contabilidad del Monte de Piedad, donde había hombres de 60 años que eran subalternos míos. Ningún joven tomaba exageradamente. Había mucho respeto del mayor hacia del menor, del joven hacia el mayor. Respetaba mucho a los maestros. Un maestro era una persona que se respetaba. Los padres uno los respetaba y también le tenía su miedito porque no era como ahora, le daban su cocotazo a uno. Era una época en la cual no había libertad en el país, y todo el mundo tenía que callarse, había mucho miedo a Trujillo. Jacobo Magluta Azar, un capitalino de pura cepa, cumplirá pronto 56 años de edad. Su exitosa vida política y profesional lo ha llevado a ocupar cargos y funciones que van desde dependiente de una tienda hasta presidente de la República. Es padre de una hermosa joven y esposa de doña Elisa Villanueva. Se graduó de licenciado en finanzas en la Universidad Estatal en el año 1958. Desde entonces, ejerció su profesión tanto en el sector público como en el privado, siendo contador en Monte de Piedad, inspector auditor de la Superintendencia de Bancos, administrador de la Chocolatera de Puerto Plata, presidente de la Junta Monetaria, presidente de los consejos de administración del Banco de Reservas, la Corporación de Fomento Industrial y la Corporación Dominicana de Electricidad, entre otras instituciones públicas. Magluta también fue director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, auditor externo de Molinos Dominicanos, asesor financiero de cerca de una decena de instituciones privadas, entre las que figuran bancos e industrias, gerente financiero de J.M. Hernández y compañía, y auditor de Rojomar y compañía, entre otras.
trayectoria política se inicia en 1961, cuando ingresó al Partido Revolucionario Dominicano, PRD. El primer cargo que ocupó en el PRD en ese mismo año fue la presidencia de la Comisión Provincial de Puerto Plata y el último cargo, la presidencia del partido. Jacobo Magluta Azar fue senador del distrito y vicepresidente de la República. Su militancia partidaria durante la crisis política nacional de los primeros años de la década del 60 le costaron la cárcel y el exilio. El desarrollo de mi vida política, estuve preso en varias ocasiones por razones políticas y estuve en el exilio dos veces. El exilio es algo muy amargo, porque uno se siente como sin patria, como que no tiene, como un niño que no tiene hogar, como si estuviera viviendo de favor en una nación extranjera, por muy bien que lo traten a uno. Y he visto también madres de hijos asesinados, esposas, hijos, donde su padre ha sido asesinado en sus propios ojos, ante sus propios ojos. Y todo eso me hace ser un luchador incansable por las libertades públicas. Después de 28 años de militancia activa en el Partido Revolucionario Dominicano, el licenciado Magluta funda el Partido Revolucionario Independiente, que lo postula para los comicios del miércoles como su candidato presidencial. El PRI es una joven organización que nació el año pasado a raíz de la profunda crisis que afectó al Partido Revolucionario Dominicano y que dio como resultado la separación definitiva del licenciado Jacobo Magluta y del doctor José Francisco Peña Gómez, quienes durante muchos años fueron dos grandes amigos. Ahora, ambos son candidatos presidenciales por partidos diferentes. Doña Elena Azar, la madre del candidato presidencial del PRI, era libanesa. Y por confundir a todos los árabes con turcos, mucha gente del pueblo le dice a Magluta el turco. Su padre, don Jacobo Magluta, era dominicano. Ambos padres fallecieron. Eran comerciantes. Los amigos y colaboradores de este hombre afirman que la principal cualidad que admiran en él es su calidad humana, su afabilidad, su sensibilidad y su trato con las personas. Es un hombre sencillo, afable, de una gran camaradería, o sea, un hombre capaz que llega rápidamente al otro. Jacobo es sencillo, muy amable, buen amigo, buen esposo y buen padre. Y una persona completamente sencilla. Jacobo Magluta Azar se define como un político de pensamiento nacionalista y liberal. Su partido no está adherido a ninguna de las corrientes políticas contemporáneas a nivel internacional, como son la socialdemocracia, el marxismo, el liberalismo y el socialcristianismo. Es hombre de confianza del empresariado, según han expresado los más connotados voceros de ese sector. En la campaña electoral que hoy concluye, Magluta insistió en que el país necesita que el nuevo gobierno diseñe e implemente un plan nacional de desarrollo. También insistió en la necesidad de reducir la carga impositiva y definir reglas de juego claras para todos los sectores de la sociedad. Tal vez el mayor desafío a su capacidad lo vivió el licenciado Jacobo Magluta en los 43 días que le tocó gobernar tras el suicidio del presidente Antonio Guzmán Fernández. En el país existe consenso en que salió airoso de ese desafío en vista de que además de garantizar la transición pacífica del mando, tomó una serie de medidas económicas y sociales que hoy son levantadas por sus seguidores como consignas de campaña, tal como la rebaja de algunos productos de primera necesidad. Y llenamos los hospitales de medicinas, bajamos el precio de los alimentos,
movimos la economía a través del pago de deudas atrasadas principalmente a pequeños y medianos empresarios y contratistas de forma tal que rápidamente se sintió el impacto de las medidas económicas. Y fundamentalmente aseguré el traspaso pacífico y ordenado del mando al presidente electo. Cosa que ahora se ve tal vez muy fácil, pero que no lo era en ese momento. Jacobo Magluta Azar, el sancarleño nacido el 9 de octubre de 1934, fue candidato presidencial del PRD en 1986, cuando obtuvo más de 800.000 votos. Este simpático hombre figura entre los cuatro candidatos presidenciales de mayor simpatía entre el electorado. Su verdadera fuerza política quedará demostrada en los comicios de este miércoles 16. Su experiencia administrativa, su formación académica y política, así como su vigorosa juventud, sitúan a Magluta entre el reducido grupo de privilegiados que tienen reales posibilidades de llegar a la presidencia de la República en estos o en venideros comicios nacionales. En vigilia electoral, Adalberto Grullón. Nobleza obliga, nos quedan dos minutos o tres nada más para el límite de este programa, pero Virtudes Álvarez llegó desde temprano, como a las 9 de la noche, y le dijimos que por haber sido la excepción de esta campaña en términos de un liderato popular que emergió resonante antes de la misma, le íbamos a dar un turno que se ha reducido hasta estos últimos dos minutos, Virtudes. Y yo pienso que es mucho, porque solo queremos hacer dos puntualizaciones para el cierre de la campaña del Movimiento Independiente de Unidad Capitaleña. La primera es llamar a la población a que comprenda que el voto fraccionado es la conquista política principal del pueblo dominicano en este proceso electoral, que es la forma más democrática de votar. Poder marcar arriba la carita de su candidato presidencial de su preferencia, porque el MIUCA no tiene compromiso con ninguno de ellos. Entonces marcar abajo la boleta 29 de color verde y amarillo que tiene la puerta del conde como símbolo. Eso es lo primero. Y lo segundo, reafirmar que el Movimiento Independiente de Unidad Capitaleña, MIUCA, Virtudes Álvarez y los demás compañeros y compañeras del MIUCA, vamos de manera independiente el 16 de mayo a las urnas. Que llueve, truene o ventee, las candidaturas del MIUCA van de manera independiente y solo cuentan con el apoyo y con el aval de los votos de los de abajo. Y con el voto de los de abajo y con una vez más el apoyo de todos los sectores progresistas que de una u otra forma han hecho posible esta campaña electoral de MIUCA, desde el punto de vista económico, tecnológico, de apoyo moral y espiritual, también eso nos garantizará entrar por la puerta del Conde el 16 de agosto al Congreso Nacional y al Ayuntamiento de la Capital. Muchas gracias, Virtudes Álvarez. Solamente estos últimos dos minutos, se nos quedó muchas cosas, por ejemplo, los mensajes de los candidatos presidenciales, pero ya lo explicamos, la resolución de la Junta nos impidió terminar como debíamos este programa. Nos queda nada más la llegada del expresidente norteamericano Jimmy Carter al aeropuerto y una breve entrevista que dio para este espacio, un mensaje del nuncio Blasco Collasco y del doctor Froilán Tavares, presidente de la Junta Central Electoral. Como se tratan de cosas que no tienen que ver definitivamente con la campaña, aunque nada más nos quedan dos o tres minutos, vamos a ver a Carter, el mensaje del nuncio y el mensaje del presidente de la Junta Central Electoral, y nos vemos. Just arrived, but everything we've learned so far shows that the Dominican Republic has really set a good standard, both in this campaign and also in previous elections, to try to bring democracy here and retain it. And we believe that there will be a good election on Wednesday,
and that the election results will be honored. And what happens in the Dominican Republic obviously helps democracy throughout this hemisphere. What will be the main topic that you're going to talk with the President of the Republic, Dr. Balaguer, at your interview this evening with him? Well, we'll not only meet with President Balaguer, but we'll also meet with the other candidates who are running. But since he's the head of the government, head of state, it's entirely proper for us to pay our respects to him first. And we'll discuss with him the election and any concerns that he might have. And we'll do the same thing with the other candidates. When are you going to meet with the other candidates? We'll arrange for that tomorrow, but I don't yet know the places. Thank you, Mr. President. Yo creo que las cosas están saliendo muy bien. Yo creo también que el entusiasmo del pueblo demuestra que ha llegado el momento de dotar al país de las mejores oportunidades para que pueda elegir. Y nosotros así lo comprendimos, y esa fue la razón principal por la cual existe hoy la boleta de triple elección. Creo que ese es un aporte muy modesto nuestro, porque no fuimos los creadores, sino el instrumento para que esa pieza electoral pudiera ser utilizada por el pueblo. Yo repito lo que he dicho en otras ocasiones. Cada persona debe elegir de acuerdo con su conciencia y elegir bien. Y si tiene alguna duda, que pregunte a otra de buena fe, que seguramente va a aconsejarle elegir a quien mejor pueda regir los destinos del país. De modo pues que mi petición al país, al pueblo, es que esté tranquilo en su día de elecciones, que espere con calma los resultados y confíe en los que queremos que la democracia persista en la República Dominicana. Me parece pues que todo lo que pueda suceder en este país tiene que ser para bien de todos los dominicanos. Gracias al presidente de la Junta Central Electoral, que esta noche sacó, aunque fueran en dos minutos, para participar también en vigilia electoral, y a Luis González Fabra, que hizo la entrevista con Carter. Esta precipitación por terminar nos impidió llamar oportunamente a Luis para que nos dijera qué fue lo que dijo Carter. Jimmy Carter llegó al país a las 7 de la noche en el aeropuerto, y entonces salió rápidamente del aeropuerto después de dar una breve conferencia de prensa hacia la embajada norteamericana. De la embajada norteamericana se fue a la Casa de Bastión, donde había una recepción que ofrecía la Junta Central Electoral a todos los observadores políticos allí. Entonces allí tuve la oportunidad de conversar con Carter. En ese momento, él nos expresó, le pregunté sobre qué opinaba con respecto al proceso democrático dominicano, y nos dijo que él entendía que era un proceso que iba desarrollándose de manera bellísima, muy hermosa, que él apenas acababa de llegar, pero lo que tenía, lo que había conocido en ese corto periodo, le demostraba que iba a haber unas elecciones realmente puras, limpias, y que él entendía que iba a ser un proceso, que iba a ser un ejemplo para América Latina. Le pregunté también que cuál era el tema principal de su agenda en su entrevista con el presidente Balaguer a las 10 de la noche, y me dijo que él visitara al presidente Balaguer como candidato, pero claro, como también al mismo tiempo el jefe del Estado, entonces lo hacía en primer lugar, y que iba a conversar con él sobre la organización de las elecciones, sobre
los arreglos que se habían hecho en la central electoral y que al día siguiente iba a conversar también con los demás candidatos políticos, con los demás candidatos. Mañana, entonces. Mañana. Cuando le dije que a qué hora se entrevistaría con los demás candidatos, me dijo que no lo sabía, le estaban preparando ese schedule, pero que definitivamente iba a conversar con todos en el transcurso del día de mañana. Eso fue esencialmente lo que habló Jimmy Carter esta noche en su llegada al país. Él anda acompañado de su esposa, Rosalynn Carter, también. Bueno, de nuevo, muchas gracias Luis González Fabra y Ana Mitila, que también estuvo en la entrevista. Bueno, nos queda nada más las declaraciones que nos dio esta noche el nuncio papal en Santo Domingo, Monseñor Blasco Collazo. Y darle las gracias a todos ustedes que han tenido la amabilidad de acompañarnos a lo largo de esta noche y a tanta gente que trabajó en este programa y, en fin, tantas cosas que se quedaron que no pudieron ser presentadas. Electoral, Blasco Collazo expresó: las elecciones son un fenómeno normal en la vida democrática. Ojalá este mismo entusiasmo en forma pacífica llegue a su término y que el debate electoral sea de altura y que se pueda tener el presidente que todo el pueblo necesita para resolver sus mayores problemas. Por su lado, el director de información de la Embajada de Estados Unidos, Sheldon Avenues, al referirse al proceso electoral, dijo: es fantástico, maravilloso, porque obviamente todo el mundo está envuelto en el proceso, está muy alegre, y bueno, ¿qué más quiere uno? Esto, obviamente son elecciones muy libres y todo el mundo están participando, y eso es fantástico. Ana Mitila Lora, en Vigilia Electoral.